El valle de la ciudad ha amanecido envuelto por una gasa blanca, transparente, que abriga los edificios. ¿Y cuántos distingo? Distingo casas, más casas, edificios y más edificios. Anuncios que cuelgan, brillan, relampaguean entre la luminosidad del día. Allá, junto a los cerros, vuelan papagayos. Sus colas ondulan para a veces desaparecer entre los cúmulos blancos y luego asomar. Me pregunto si son ellos los únicos astros que dependen de la voluntad de una mano. Recuerdo que Pedro, el maestro de mi escuela, siempre me decía que cada persona es distinta a otra. ¿Pero será eso cierto? Tan cierto como diferentes son los edificios que distingo desde mi ventana. Juan es mi amigo. Lo conocí una tarde, pero no preguntó mi nombre. Se quedó callado, viéndome, como si estuviera en un salón de clases y contemplara a través de los vidrios de la ventana la multitud de casas que el viento hubiese esparcido como sombrero sobre la montaña. Le dije que me llamaba Lucía, y él con voz suave y tierna empezó a repetirlo. Lucía, Lucía, igual así dijera el nombre de algún continente. Lucía de algún lago, de un bosque que estuviera ansioso de mirar. Lucía decía, Lucía repetía mi nombre con voz suave y tierna. La paciencia con la que el viento toca los portones hasta que estos se abren, haciendo un ruido muy parecido al que surge cuando escribe sobre un pizarrón todo roto, viejo, gastado, lleno de roturas. Que cayó sobre mi hombro. Me gusta. Tiene el mismo color que mi vestido. La voy a guardar en uno de mis libros. Porque lo que pasa es que yo siento que todo lo que se parece a mí o a mis cosas me pertenece. Que por cierto, en uno de los libros que leía por estos días, decía algo así, como que la libertad es, la libertad es tener entre las manos muchos
colores, pero utilizar solo aquel que sirve para enhebrar, para coser, para realizar el traje que muy propio se utilizará día a día. El hijo que se llamaba Lucía y yo con voz suave y tierna empecé a repetirlo. Lucía, Lucía, igual así dijera el nombre de algún continente. El sol me anuncia que Juan pronto vendrá a buscarme. Juntos conoceremos plazas, iglesias, lugares de esta ciudad con nombres muy parecidos al ruido que hace la cascada cuando brota desde lo más alto de la montaña. Lucía, Lucía, Lucía. ¡Juan! Hermoso tu traje color mandarina. Si te colocas lejos de mí, juraría que te confundo con un astro cuando acecha a través del ramaje de algún samán. Pero date prisa, Juan. Es tan agradable correr. Mira, correr significa mirar las cosas a lo lejos y no distinguir bien lo que son. Y es tan alegre pensar que ves las cosas en la lejanía, pero si avanzas velozmente y las tocas, se convierten en tuyas, como muy pronto lo será toda la ciudad. Lucía, si quieres conocer esta ciudad, debes darte prisa. Mira, Caracas es demasiado grande y tanto, que casi la confundo con un país. Cuando estés contenta, es preferible callar, ver las cosas en la lejanía, sonido de cascada cuando vierte desde la montaña, regalo que ni se maltrata ni se rompe si calladita lo guardas. Y por las montañas el azul del cielo se riega parejo, inmenso, como un lugar más por recorrer, regalo que ni se maltrata ni se rompe si calladita lo guarda. La bandada de pájaros atraviesa el espacio, nunca dejan de cruzar el cielo. En el mundo, regalo que ni se maltrata ni se rompe si calladita lo guardas. El reloj del Calvario silencioso, como silenciosas son las orillas de los lagos. Alto, con figura de visir, con color de nube que presagia tormenta, a la escalinata para que alguien subiera o bajara y nunca estuviera solo. Jamás hemos escuchado su campana, jamás hemos escuchado su tañido que clama, una hora que comienza y otra ya terminada. Como la ola que se dobla, estalla e inmediatamente otra la sigue y hace lo mismo. Y así, sucesivamente y para siempre. Regalo que ni se maltrata ni se rompe si calladita lo guardas.
calles anchas y largas del silencio. Tienen tantas arcadas por donde pulula tanta gente como rayos del sol penetran en los bosques. Los autobuses circulan con sus cuerpos de rinocerontes y nos asombra ver cómo la gente abre las puertas de los automóviles, se suben y se bajan sin temor alguno. Hombres, tal vez anunciando la salida de algún buque lejano, denuncian con voz estruendosa lo barato de la mercancía. Piden que por favor se entre a las tiendas para que se compruebe lo fino de las joyas, de la mantelería y de las cobijas. Los billeteros andan con sus billetes de lotería de un lado a otro, los muestran y gritan. ¡El 22.40 para hoy! Cruzan de un lado a otro la cuadra, entran y salen de las tiendas y muestran sus billetes de lotería. ¡El 22.40 para hoy gana! Y cerca de una vidriera, un mendigo se ha recostado. Él extiende la mano para recibir la moneda, pero hombres y mujeres pasan a su lado y no lo miran. No le hablan y mucho menos distinguen su mirada. Un grupo de niños corren y nos saludan. Están con sus pantalones rotos y mugrientos, sus camisas gastadas, y se paran frente a una vidriera a ver los juguetes. Pero no se detienen. Ellos corren y llegan hasta un banco cubierto de libros y de libretas. La mujer que vende les amonesta, pero a ellos no les interesa. Y corren, y ya no se distinguen más. Un muchacho de ojos verdes y de cara redonda vende con muchos orgullos un racimo de lairenes. El aire se ha impregnado como al olor de la piedra recién mojada por la vertiente. Juan absorto lo contempla, y una mujer muy apresurada con muchos folletos debajo del brazo pasa detrás de nosotros y nos tropieza. Yo como una canasta de huevos y Juan... Juan cae de bruces sobre la acera, en una maleta llena de encajes, de peinetas y de sombrillas. Juan, el sol pronto se va a ocultar tras la montaña, pero yo antes quiero ir al Museo Bolivariano. Quiero conocer las bayonetas, ver de cerca las lanzas y los arcabuces. El Museo Bolivariano se parece a una gran cabaña, ¿sí? Una cabaña que tuviese dentro, en su interior, el fuego donde se cuece el alimento que nos dará a ti, a mí y a todos el coraje para que nunca se conozca lo que es desfallecer, lo que es permanecer inerte, sin tocar la tierra, sin coger la semilla y hundirla en el abono, hasta que nazca el árbol fértil, seguro, resistente a la sequía, al vendaval. Por fin hemos llegado a la selva de San Francisco. Su figura me recuerda a un fraile que constantemente escucha la lluvia, la brisa y el viento, y jamás deja de estar guarecido por la techumbre del cielo. Mira su catedral. Dime si no te recuerda a un pastor que diariamente cuenta sus ovejas y que mira al cielo, como esperando algún día entrar en él. Observa su reloj.
Suena constantemente. Y suena como un yunque que jamás se detuviera. Es redondo. Como redondo dicen que es el mundo. Y sus agujas parecen espinas. Pero estas no hieren. No. Ellas palpan los números, como tocando a una ventana para que ésta se abra y brote de ella toda la algarabía de un patio donde juegan los niños del mundo. La retreta ha comenzado. Los músicos se aglomeran como las raíces cerca de las orillas de los ríos. Yo me distraigo contándolos y distingo sus uniformes de un azul muy oscuro, casi marino, y sus botones. Sus botones parecen hechos de semillas porque brillan. Hombres y mujeres recorren de un lado a otro la plaza, reparan en la baranda que rodea a la Plaza Bolívar. En esa baranda, de vez en cuando alguien se recuesta y vigila a los que vagan de un lado a otro de las escalinatas, como buscando un objeto o algo muy especial. Descubrimos una nube nueva, un camino nuevo, un vehículo que nos conduce hacia donde queremos. Alejémonos de la plaza. Vayamos a otro sitio. Mira, a mí me gusta ir a lugares que desconozco. Cada vez que yo encuentro en la ciudad un cabestro nuevo, una alcancía nueva, siento como una cerradura invisible se abre dentro de mí y esas cosas poquito a poco se van desprendiendo de sus lugares y se precipitan a mi interior, cayendo en mi corazón para sembrarse allí para siempre. Mira, distingo la torre del Panteón Nacional. Es la espina más larga y fecunda que el mundo pudo crear. Y esa es la cima del Ávila, la silla de Caracas. Pero, no sé por qué el ambiente es extraño. Está hecho como de azúcar, como de almíbar, empalaga. Pero agrada. La iglesia con sus dos torres y sus puertas anchas como barcos viejos. ¿Es esta la pastora? Veo el cielo y consigo nubes con figuras de ovejas reposando en el valle. Juan y yo nos sentaremos en los escalones. El piso es rojo. Y yo aguardo a que por alguna de las puertas de las naves del altar
salga el pastor que cuida sus ovejas. Del campanario brota un coro de voces. Hay brisa, estamos solos, no importa. Pienso que los pastores conducen a sus ovejas y están solos como nosotros y casi no hablan. Las ovejas son blancas y el pastor para pasar de una acera a la otra. Es más, de tanto pensar en ellos, he decidido que los semáforos son la mejor lección. Ellos te avisan del peligro. Y el peligro, te digo, Lucía, no se escucha, tampoco advierte y mucho menos se sospecha. La Plaza de Capuchín. ¿Conseguí ese que tiene algo de buey dormido? Sí, fíjate que su torre me recuerda la paz de los caminos solitarios. Pero nadie se detiene a mirar su campanario. Todos caminan como empujados por una ventisca que jamás se detuviera. Yo creo que es un hecho, no sé si muy importante o muy apremiante, que solo hay tiempo para andar y andar rápido, sin detenerse. Muchachos y muchachas, adultos, recorren de un lado a otro la avenida San Martín. Y yo sé, yo entiendo que cada cual lleva consigo sueños, fe, anhelos y secretos, pero cada uno sigue su camino y se diluyen. Como la voz cuando se lanza un grito en la selva. ¿Será posible? ¿Será posible que exista tanta gente que habla, charla y se saludan y después cada cual sigue su camino sin siquiera regresar o tan solo recordar? El barrio La Charneca. Angostas y empinadas las calles. Mira, el cerro, con sus árboles que se entrecruzan por encima de los tejados. Cuento tantas puertas y tantas ventanas, como guijarros pueden asomar a la ribera de un río. Y de pronto, me viene la presencia del pesebre. La estrella que guía, del oro, el incienso, la mirra. Nunca había visto el cielo tan azul, ni el sol tan blanco. No hay nubes. La avenida es como una cinta larga que se estira o se curva. Hemos llegado a la avenida Urdaneta. El espacio es tan cristalino que parece imposible que no tuviera la consistencia del agua. Y hombres y mujeres
recorren con avidez la avenida como si quisieran conocer sin demora dónde culmina. Las cuadras son anchas y de ambos lados vemos edificios. Hay edificios muy grandes, pero hay edificios bajitos y anchos, como las cajas donde venden las manzanas. Los edificios altos tienen la esbeltez de la espiga de maíz, pero todos tienen tantas ventanas como agujeros hay en las redes de pescar. ¿De dónde será que me nace esta noción de todo lo que es grande, pequeño, inmenso o ancho? La torre de Santa Capilla es una astilla, pero ella no roza ni hiere. Es más, se parece a un vigilante que jamás abandona su puesto. El edificio del antiguo correo principal, mira, él tiene algo así, como de cordero dormido. Sí, él duerme apaciblemente, bien nutrido. Los postes de la luz, con sus bombillos que cuelgan como frutas, no saben que por encima del horizonte está el cielo. Tampoco sospechan que al cielo no se le conoce, porque es muy distinto al campo, a la ciudad, a los edificios donde los hombres viven, comen, discuten, hablan y sueñan. Y tal vez como empujada por un viento, he llegado al barrio 23 de enero. El 23 de enero es el sitio más poblado de Caracas y sus edificios son como trasatlánticos anclados en alta mar que aguardan pacientemente la subida y la salida de todos sus pasajeros. Es tan grande Capilla, como grandes son las llanuras. Tiene calles largas, tiene casas que de lejos parecieran postales. Miles de postales parecieran encajadas en la tierra. La 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 la. Allí está el vendedor de dulces. Su carrito recuerda un conejo muy grande. La gente está alegre, ríe, charla. ¿Pero por qué será que hay personas tan alegres y hay otras que están tan serias, como si se encontraran ante un precipicio demasiado profundo? Es tan grande Capilla, como grandes son las llanuras. Tiene calles largas, tiene casas que de lejos parecieran postales. Miles de postales parecieran encajadas en la tierra. La 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 la. Plaza de la Candelaria. Tiene trapecios, bancos cubiertos de hojas y de flores, una estatua que en medio de la plaza es como un vigía en lo más alto de la montaña y hay escalinatas. A estos trapecios, dentro de unos meses los van a volver a pintar. Y las hojas y las flores que cubren a los bancos serán otras. Incluso la gente que está aquí hoy habrá seguido cada quien su camino. El limpiabotas no está puliendo zapatos. Él toma su cepillo y golpea rítmicamente la caja donde guarda las cremas, los líquidos y la lana con la que le da brillo a los zapatos.
tal vez contagiada por ese ritmo. Se me ocurre preguntar. ¿Y las raíces? Ellas también cambian. Como un duende solitario, el limpiabotas continúa su golpeteo contra la caja y aumenta el ritmo y lo hace más grande y crece, 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 crece tanto que es eso de escuchar a los vehículos, a la gente que camina, a los vendedores ambulantes. Y antes de darme cuenta, llego al Museo de Bellas Artes. Es blanco, tan blanco como el fruto más blanco del mundo. Sus corredores tienen el aroma de la pradera cubierta de hierba y el agua del estanque tiene el sabor del remanso, donde acaricia la brisa y caen las hojas, como alguien que buscara albergue para que éste lo protegiera. Olfateo el aroma de los granos que se cuecen en ciertos restaurantes. Paso por San Bernardino y en el trayecto admiramos los caminos donde los helechos, las enredaderas, crecen entre piedras y verjas. Algunas paredes están vestidas con piedras de ríos o de mar. Algunas son blancas y tan lisas que no aparentan ser paredes, sino más bien grandes hojas de papel que a nadie se le ha ocurrido manchar, y mucho menos romper. Los balcones sobresalen uno aquí, otro más allá. Mirándolos con gran atención, algo nos conmueve. Su seguridad, su estabilidad, su silencio de bosque, que viene siempre envuelto en la soledad de su espacio. Árboles, calles, avenidas, se bifurcan, se entrelazan como los ríos antes de llegar a su desembocadura. Sí. Multitud de puertas de apartamentos se abren y se cierran, y los balcones de los edificios sobresalen. Me recuerdan a una cordillera de montañas. Lucía. Lucía, no quisiera que uno de estos balcones con puntas de flechas se interpusiera entre tu casa y la mía. Mira. No lo soportaría. Te digo que me desagrada todo lo que separa, todo lo que aleja, todo lo que se parece a ese sentimiento que no me permite decirte algo o que seas tú el que me lo diga a mí. Contemplo un árbol sin hojas, bien arraigado a la tierra. Pienso en la voluntad, Juan. Pero Lucía, ¿no te han dicho que la voluntad se parece a los ríos que corren por su cauce hasta alimentar a las raíces más profundas? Sí, pero yo observo las mansiones y las montañas, unas muy firmes al lado de las otras inmóviles, y me parece que la voluntad no es así. Es más bien como un río que siempre cambia su cauce. La voluntad es como la brisa que nunca se detiene. ¿Será que yo soy descendiente de Hume?
de ese señor que descubrió montañas, selvas, ríos y montañas. Porque nos gusta mirar. Visitamos distintos lugares. Lugares donde encontramos objetos que podemos ver con los ojos bien abiertos, pero sin decir nada. La ciudad se contempla distinta de día que de noche. De noche, todo parece más compacto, más pequeño. Las distancias se acortan y las casas, los edificios y los muros parecen hechos, sí, como de piedra. Incluso la gente se contempla distinta. No hablan recio, no miran agresivamente y saludan muy cordial. Se suben y se bajan de los automóviles con mucho cuidado y caminan como si estuvieran marchando sobre una alfombra de hojas. Pero es que yo siento que los hombres y las mujeres tienen en las noches un gran anhelo. Que los alumbre la luz. No transitan los lugares oscuros, pero si lo hacen, lo hacen tan velozmente que no permitan que se les descubra. Es que yo siento que la oscuridad es como mentir. Mentir es no dejar que se encienda la luz para ver lo que en verdad existe.
Desde mi ventana, contemplo la ciudad. En estos momentos, igual que yo, estás asomada a la tuya. Y miras a Caracas, tan semejante a una inmensa e infatigable alfarería. Créeme, Lucía, cada minuto, cada segundo, cada hora son para mí trinitarias, jazmines que crecen para llevártelos. Pronto, tan pronto como la brisa surque laderas, llanuras, estepas, te iré a buscar y después... Seguiremos nuestra andanza. Seguir es enterarse de lo que ocurrió ayer y de lo que sucederá mañana. ¿Qué más te puedo decir? Cuando el sol esté arriba, en el cenit, y sea un péndulo solitario, contemplaré hacia la calle, y en la esquina apareceré como el primer conquistador que miró todo este valle, pero con una diferencia. Ahora no habrá luchas, detonaciones, enconos. Solo se sentirá alborozo, pájaros que cantan, viento que entra a través de las rendijas y zarandea las lámparas. La llama de algún cirio, las frutas que en las ramas maduran poco a poco. Juan. ¿Dónde está un árbol? Estás. ¿Y dónde está un río? Estás. ¿Dónde permanecen las nubes y las cumbres, las casas y las avenidas? Estás. Y de ti está hecha la luz. El día, la noche, la luna, la brisa, el sol, la luz en cada astro. De ti. Y de ti nada más. Que se llamaba Lucía, y yo con voz suave y tierna empecé a repetirlo. Lucía, Lucía, igual así ligera, el nombre de algún continente. Lucía de algún lago, de un bosque que estuviera ansioso de mirar. Lucía decía, Lucía repetía mi nombre con voz suave y tierna. Dejado una multitud de metras. Busco al niño al cual pertenecerán y no lo encuentro. Atisbo la puerta cerrada y sobre el suelo del zaguán una hoja blanca manchada con lamparones de tinta. En ella está dibujada la figura de un buey comiéndose todo el oro del sol. Elizabeth Shawn, casi un país. Thank you.
llamaba Lucía, y él con voz suave y tierna empezó a repetirlo. Lucía, Lucía, igual así dijera el nombre de algún continente. Lucía de algún lago, de un bosque que estuviera ansioso de mirar. Lucía decía, Lucía repetía mi nombre con voz suave y tierna.